Go. Go. Hola, soy Rocío Macías, tengo 37 años y soy licenciada en Mercadotecnia. Tenemos una empresa que se llama MODS, que significa raíz en maya. Y lo que hacemos son paletas artesanales. La idea de esta paletería es vender cultura a través de las paletas, ¿no? No es una simple paleta, es toda una experiencia, ¿no? Lo que buscamos es que la gente conozca lo que es México a través de nuestros productos. Yo vengo de una familia de paleteros. Desde hace 40 años mi padre hace paletas y precisamente me di cuenta que la mayoría de las paleterías estaban ofreciendo lo mismo, ¿no? O sea, no había nada que fuera diferente, ¿no? Desde sabores, mismos estilos, mismos colores. Y entonces vi esta oportunidad de negocio de explotar algo que yo, en lo que yo había vivido desde chica, pero innovando, ¿no? Haciendo algo totalmente diferente, creando todo un concepto. Podemos ver que el consumidor en Aguascalientes muchas veces va y compra productos muy caros de marcas extranjeras, pero a veces nosotros como mexicanos no nos atrevemos a explotar nuestra creatividad y ponernos a la altura y decir, bueno, pues también mi producto tiene la calidad y de cualquier otra marca, ¿no? Quería ponerle raíces a la paletería. Entonces me di cuenta que ya estaba registrada esa marca. Entonces empezamos a buscar. ¿Y por qué decidí raíces desde un inicio? Porque era esta parte de que conociéramos toda la raíz de nuestra cultura, pero también en honor a la raíz de la familia, a mi familia, ¿no? Entonces es como un poco, o más bien mucho, en honor a mi padre, ¿no? Empezamos a buscar y decidimos que fuera en maya, ¿no? Y fue por eso que decidimos que fuera MODS. La idea fue, bueno, de niños, ¿cómo lo enfocamos? Bueno, que sean juguetes tradicionales, ¿no? Y empezamos ahí como a idear, bueno, si es el valero, ¿cómo vamos a hacer la paleta, ¿no? Pues que sea segmentada, porque los valeros tienen como estas rayitas, ¿no? En los colores. Bueno, porque si es la piñata, ¿cómo? Entonces, realmente todas las paletas tienen un porqué, ¿no? Igual los nombres de las paletas y cómo está dividido, ¿no? O sea, te comentaba, la de niños es de juguetes, la de la gourmet es de nombres de nuestra mitología, ¿no? De dioses o de leyendas o de personajes de leyendas. La de licor son como personajes de la historia. Y la que está endulzada con jarabe de agave, que es la más natural, y quisimos que fueran nombres de animales, pero animales muy ligeros, ¿no? Como colibrí, el quetzal. Y la realidad es que hay paletas que tienen hasta un significado muy profundo, como la cuatlicue, que la hice en honor a mi mamá, porque fue la paleta que desde el inicio nos gustó muchísimo y es una de mis favoritas. Y entonces fue así, es la madre de todos los dioses. Entonces fue así como en honor a mi madre, ¿no? La Exquiván, si leen la historia, fue una mujer muy, digamos que muy diferente, ¿no? Muy empoderada. Y fue como en honor a todas estas mujeres feministas que han estado alrededor mío, estas mujeres fuertes, ¿no? Yo, para empezar, trabajaba en una empresa. Tenía mucho tiempo trabajando ahí y de pronto en esa empresa empezar un proyecto con algunas amigas y empecé como a experimentar en esto de emprender y me di cuenta para la primera vez que lo intentamos que habíamos cometido un grave error, que fue como primero creamos el producto y después incubamos y después nos dimos cuenta que había que hacer un plan de negocios y que existía todo esto de lo financiero y entonces cuando decidí volver a emprender algo fue como ahora sí lo voy a hacer correctamente. Y entonces me metí a incubar primero como mi idea de negocio. Ya teníamos como este fracaso primero. Y luego esta segunda, bueno, ya esta incubación, como ahora sí ya primero incubo, aprendo a hacer plan de negocios. Y
pero no aterrizábamos, como que no teníamos una idea de negocio muy fuerte. Yo en ese tiempo vivía en San Francisco, California, y allá me di cuenta de que había que crear estos conceptos porque era lo que estaba, pues es lo que ya buscaba el mercado y que para allá íbamos, ¿no? Entonces, estando allá fue que empecé a incubar en línea desde allá junto con mi socia. Ella acá y allá, y entonces hicimos una primera prueba en una feria, pero seguíamos como que no nos sentíamos como que realmente fuera lo que queríamos hacer. Entonces ese proyecto también se quedó, entonces podemos decir que era como el segundo que no arrancaba. Después entramos a un programa del municipio y nos fue bien, pero no logramos como ganar el premio que necesitábamos para emprender. Y entonces fue como otro que al final no hicimos, entonces ya vamos en tres. No importa las veces que fracases, si lo puedes convertir en experiencia y decir, ¿sabes qué? No lo vuelvo a hacer, o sea, no vuelvo a nunca hacer, te hago la paleta y después hago un plan de negocios. No es así, o sea, no funciona, vas a tronar, porque es muy complicado que las cosas funcionen cuando no sabes hacia dónde vas. En MOD, pues creo como que esta experiencia ya la tenemos como muy experimentada, pero aún así, a veces el dejarnos ir por algo que parece que nos va a dar como mucho dinero, ¿no? Así como, este parece un buen negocio, y entonces pues resulta que no fue tan buen negocio, ¿no? Y que también es parte del aprendizaje y del ir creciendo, ¿no? A veces de verdad hacemos alianzas que parecen que son como lo mejor que hemos hecho y no resultan, ¿no? Entonces creo que ahorita en MOD es lo que de pronto siento que nos ha fallado, pero es parte también de la misma inexperiencia que tenemos y que estamos aprendiendo, ¿no? Yo creo que el mayor acierto es eso, el estar dispuestos a pagar a profesionales en todos los sentidos, ¿no? El diseñador industrial, el diseñador gráfico, el comunicólogo, el financiero, o sea, lo que tengas que pagar, porque si no lo vas a pagar muy caro. Mi socia es la diseñadora gráfica, que es la que se encarga de toda la imagen, y bueno, a mí no me deja entrar al Facebook porque soy un verdadero relajo, ¿no? Entonces, eso, o sea, al decir, no soy buena para esto, no es lo mío, creo que es algo que debemos de aprender todos como empresarios, ¿no? Es decir, me hago a un lado, no puedo con esto porque no lo sé hacer, pero sé hacer muy bien esto, ¿no? Entonces ahí tienes que buscar a la gente. No usamos ni esencias ni saborizantes, o sea, tratamos de apegarnos a lo más natural que se puede, ¿no? Porque al final las esencias siempre te saben como muy parecidas, ¿no? Pero aquí nosotros no usamos, ¿no? El color que da la fruta es el color. Eso es parte de lo que buscamos. Sí colaboramos, o sea, como en el colectivo La Esquina de Grecia, colaboramos con Sendero Natural. Estamos yendo también al mercadito, al Museo del Juguete. Y sí, o sea, es parte de lo que nos gusta hacer y de colaborar lo más que se pueda con marcas locales. Por ejemplo, el mazapán, empezamos con la marca conocidísima de mazapán, y ahora ya hicimos alianza comercial con Mexihuate, que es un mazapán de aquí de Aguascalientes. Estamos como en esta búsqueda de lo más que se puede hacer con productos locales, lo vamos a hacer. En cuanto a la envoltura, me encantaría. Hemos buscado la posibilidad porque sí nos causa bastante cargo de conciencia, pero hasta el momento no hemos como encontrado algo ahí, pero lo seguimos buscando y seguro ya lo tendremos. Pero el concepto de hacer las bicicletas es algo que fuera un poco más sustentable, y creo que cada vez buscaremos más esa opción, ¿no? La mayoría de nuestra publicidad va por redes sociales, ¿no? Porque nuestro mercado es lo que acostumbra ver más. Sí, o sea, seguimos siempre en el tema de que si es la semana del emprendedor, vamos a ir, porque siempre hay como esta retroalimentación y es importante como seguir viendo qué están haciendo los demás y conocer, ¿no? O sea, aprender. Esta marca fue pensada para llevarla en algún momento al extranjero. Pensamos que tal vez el modelo de negocio vaya a ser la franquicia, ¿no? Es la manera en que pensamos que se va a crecer de acuerdo a nuestro financiero, hasta lo que hemos visto ahora. Y pues es bastante ambicioso, o sea, sí vemos a MOD fuera del país.
La verdad es que soy alguien que sigue muchas, o sea, que sigue muchas marcas y que, o sea, y que me encanta, o sea, me encanta estar leyendo cosas de negocios. Siempre estoy como leyendo nuevas historias que me inspiran y que me hacen sentir que vamos por buen camino. Sí he agarrado de aquí, de allá, me encanta, porque creo que la innovación no se trata de inventar el hilo negro, sino precisamente es eso, ¿no? O sea, de lo que ya está, hacer algo mejor, diferente, aportar a esa idea. Y hemos agarrado, o sea, todo el tiempo estamos como viendo, como leyendo. Lo que les diría es, nunca hagan algo sin tener bien definidos sus objetivos, sin tener un plan de negocios, sin tener costeos de sus productos, sin tener una marca, sin registrar una marca. Desde que estás creando tu nombre, pues desde ahí empiezas a hacer profesionalmente, ¿no? A veces te cuentan las cosas y tú dices, nada, no va a ser tan complicado, y sí lo es. Es más todavía de lo que te dicen, pero si es lo que quieres, realmente no pasa nada, ¿no? Vas a cargar paletas con más de, perdón, hieleras con más de 100 paletas, te va a doler la espalda en la noche y vas a decir, no pasa nada, ¿no? Es lo que quiero. Si cuando escuchas validación de mercado, crees que es hacer checklist de pros y contras de un producto en el mercado de tu preferencia, te vamos a decir que en realidad es la obtención de información que corrobora la existencia real de los clientes potenciales acerca de un nuevo servicio o producto a ser prototipado. La validación de mercado nos va a arrojar información muy valiosa acerca de nuestro modelo operativo e incluso modelo de negocio, pero siempre basándose en las características de nuestro producto. Si cuando escuchas capital de riesgo y capital privado, ¿crees que se refiere a aquel dinero que te pueden prestar sin nunca tener que devolverlo o aquel dinero que jamás te prestarían por no ser un miembro VIP? Te vamos a decir que en realidad el capital de riesgo es una forma de financiamiento para las empresas que aún están naciendo, aquellas que no cuentan con un historial que permita confiar en sus resultados o que se tenga la seguridad de que el dinero va a regresar. El capital privado, por su parte, es un tipo de financiamiento para empresas con gran éxito, cuyo crecimiento necesita de una inyección de recursos frescos para concretar su potencial. Si bien ambos tipos de fuentes de financiamiento difieren en el ciclo de vida del negocio, pero se tratan de empresas con alta rentabilidad, crecimiento, demanda potencial y posibilidad de conquistar mercados externos. Soy Lilian Ruiz, tengo 22 años. Estoy estudiando Administración de Empresas en la UA. Y pues mi marca es Mexihuate. Son mazapanes artesanales de diferentes sabores, los cuales contamos 10 de línea. Entre ellos están rellenos de Nutella, de tequila, cajeta, galleta Oreo, chocomenta. Y pues también tenemos algunas ediciones especiales que, por ejemplo, un día inventamos un mazapán relleno de mermelada de flor de cempasúchil para Día de Muertos, con camote, biznaga, mermelada de mandarina, de flor de Jamaica. Y pues no sé, vamos inventando cosas nuevas conforme van surgiendo temporadas para hacer algo temático también. Yo hace algunos años ya, yo estaba en la preparatoria y pues tenía un novio al cual le gustaban mucho los mazapanes y yo intentando buscar cómo hacerle un regalo diferente, pues se me ocurrió hacerle mazapanes en forma de corazón de galleta Oreo. Y fue como así surgió ese regalo del 14 de febrero. Y pues en la prepa ocupaba dinero para solventar mis gastos y fue como se me ocurrió la idea de empezarlos a vender con mis compañeros, con mis amigos, con mi familia. Y ya pues posteriormente entré a la carrera de Administración de Empresas, ya pensando en una idea de negocio. Pues yo empecé, a venderlos en la universidad igual. O sea, me salí al Jardín de las Generaciones
a donde estaban los chavos, escondiéndome de los vigilantes, etcétera, etcétera, todo lo que hacemos los vendedores de la universidad para poder ahí distribuir nuestros productos ilegalmente. O sea, ya después de ahí ya empecé como a involucrarme más en eventos de emprendimiento. Entré en la incubadora de la Autónoma, aunque no pude completar el proceso, posteriormente ya hice la incubación completa en DECEM. Después un amigo se incluyó conmigo como mi socio y fue como ya nació la marca Mexiwate. Y algo más profesional y que realmente da la esencia de lo que es nuestro producto, porque pues es un mazapán artesanal mexicano, por eso es que se llama Mexiwate y es hecho de cacahuate. El ir creando un negocio sí lo ves día a día, o sea, cómo van surgiendo las cosas, los altibajos, ya vas aprendiendo esto, si lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer. La incubación pues te da plasmar realmente lo que quieres, a dónde quieres llegar, cómo lo vas a hacer, por qué. O sea, todas las preguntas las respondes dentro de ese plan de negocios y puedes ver más claramente plasmado en papel cuál va a ser tu plan de acción para ir creciendo con tu idea de negocio. Junto con Mexiwate tuve otra historia de emprendimiento. Hice cursos de verano multiculturales para niños. Mi primer curso de verano fue un curso de verano para niñas en 2014 y después hice otros dos cursos de verano que se llama Global Trip, esa marca. Y pues también es una parte de mi historia de emprendimiento que me ha dejado, creo que más aprendizaje que ninguna, porque esa siempre ha pasado algo, o sea que me ha dado un golpe fuerte y es como despiertas y aprendes de esas experiencias. Pues Mexiwate es un producto que le gusta mucho a la gente y desde la primera vez que lo prueban se dan cuenta que es un mazapán totalmente diferente a los que existen en el mercado. O sea, aparte de la innovación de sabores que les estamos ofreciendo, toda la textura, el sabor, porque compras un mazapán de la Rosa y te sabe a harinas, a endulzantes, a mil cosas, realmente jamás te llega el sabor a cacahuate. Bueno, a mí no me sabía cacahuate. Y este mazapán es 100% de cacahuate. No tiene conservadores, no tiene endulzantes, ni químicos. O sea, simplemente pues, lo más natural posible. Pues yo creo que, bueno, para establecer una marca sí hay que acudir directamente con los expertos. Muchas personas creen que creando su logo ellos mismos o no sé, esto me parece que está bien porque yo creo que es así. O sea, como que ahí no se solidifica hasta que realmente vas con personas que saben de eso y te ayudan a plasmar algo más profesional, algo más bonito. O sea, para mí la imagen es muy importante en el producto. O sea, si la gente ve algo bien hecho, algo que realmente se ve atractivo, pues es cuando ya tienes ahí un acierto, porque estás ofreciendo algo de calidad desde el momento en que la persona lo ve. Creo que la parte del emprendimiento que más me ha estado costando es que siempre hay temporadas altas y bajas. Entonces, no sabemos cómo solventar cuando hay temporada baja. No hay ventas. No hay nuestro producto, por ejemplo, el de Nutella, el de Chocomenta. Como tienen chocolate, se tiende a derretir, se hace aguadito, no se está vendiendo, se estanca. Y tú como emprendedor no tienes otro modo de ingreso, otra fuente de cómo solventar mis gastos. Y sí es muy pesado. Por ejemplo, mi marca quiere aportar a que las otras personas vean lo que es México. O sea, cuando lleguemos en algún punto en el que nuestro producto se esté exportando, es que las personas puedan ver un producto de calidad mexicano que tenga algo de tradiciones, pero que muestre lo más bonito de México. Entonces, es como mi fin. Inclusive aquí nosotros mismos como mexicanos que valoremos los productos locales y que valoremos a nuestro país como lo que es. Otras cuestiones del emprendimiento donde nos hemos batallado es a veces a la falta de dinero para invertir en otras cosas. O sea, nosotros sabemos que nos faltan que la tabla nutrimental, que el código de barras, que el empaque, que que el otro, para podernos lanzar a otros mercados. Pero muchas veces no sabemos de dónde sacar el dinero o con quién acudir o no sé. Muchas veces sí nos acercamos a no sé, alguna dependencia de gobierno, pero como que nada más nos dicen, ah, sí, esto y lo otro, pero no algo fijo o cómo hacerle, no sé. Y pues todos esos detallitos nos han hecho como, bueno, ahí vamos despacito, no, pero no damos el gran salto a poder estar vendiendo en tiendas de cadena o en tiendas departamentales, porque pues el producto todavía no tiene todos esos detallitos que se requieren.
Estamos colaborando con otras personas en diversificar el producto. Por ejemplo, se están haciendo helados artesanales de mazapán. Se están haciendo también aguas de mazapán, frappés de mazapán. O sea, aliarnos con otras empresas que vendan este tipo de productos, que se venden en esa temporada de calor donde el mazapán se estanca por completo, pero aún así sí le das como ese giro de algo frío para que las personas se les antoje y poder en esa temporada a lo mejor no vender directamente los mazapanes, pero distribuirlo de otras formas, con otros productos, con otras empresas. Dentro de Mexihuate participamos mucho en lo que son expos, tianguis alternativos, bazares. Siempre buscamos tener ahí un punto de venta para poder que la gente conozca nuestro producto, que lo pueda comprar de una manera accesible, que lo conozcan, que lo prueben. También en redes sociales nos estamos quedando un poquito atrás, sabemos el poder que tienen porque sí nos contactan de vez en cuando las personas ahí a hacer pedidos, etcétera, etcétera, pero las tenemos algo abandonadas. Queremos darle más poder a esa parte porque pues ahí es donde está nuestro mercado totalmente. Poco a poco hemos tratado de inculcar más a las personas el consumo local. Ha sido pues bien recibido, ya las personas ya tienen la idea de que es mejor consumir los productos de aquí para poder llegar a la pequeña economía, a las familias que pues de eso generan sus ingresos. Pero aún así es complicado porque siempre se van a los grandes corporativos. Ya cuando vas a hacer el mandado y al final terminas comprando lo mismo de siempre. Pero pues es seguir con todo este tipo de actividades que se están haciendo ahora, de los mercados, de los bazares, de los tianguis alternativos. O sea, como seguirle metiendo a las personas esa idea de seguir consumiendo pues lo que es local, porque precisamente es algo más artesanal, algo más limpio, algo más saludable, porque pues lo están haciendo en pequeñas cantidades las personas. Y pues aún así estás apoyando a las familias a que pues tengan su sustento. Pienso que el consumo local nos apoya mucho a todos, o sea, para que el dinero fluya aquí entre nuestra comunidad. O sea, al momento de la competencia sabemos que no es tanta, porque realmente los mazapanes que existen en el mercado son completamente diferentes a lo que nosotros ofrecemos. Y sí, muchas veces en el momento de emprender, que me reunía con grupos de emprendedores que tenían productos que, no sé, que casi que la cura para el cáncer y que la aplicación para no sé qué, que esto y que el otro, que mucho impacto y mucha, no sé, emprendimiento de alto impacto y shalala, shalala. Yo como que me sentía menos por tener simplemente un mazapán. O sea, decía, pues yo vendo mazapanes, es como muy, muy X, muy, no sé, muy, muy simple. ¿Por qué no puedo tener algo que sea como más impactante, más, no sé, que a la gente le llegue? Pero pues me di cuenta que muchas veces esos emprendedores se fueron cayendo en el camino y sin embargo pues yo he tenido la constancia de seguir adelante con mi proyecto y pues ahí es donde se nota también la diferencia. Y yo he tratado de rescatar todas estas partes de lo que quiero lograr con mi proyecto, como ya les he contado anteriormente, o sea, que sea un producto bien hecho, de calidad, que sea lo más natural posible, que sea un snack saludable, que también transmita las tradiciones mexicanas, que sea un producto pues que a la gente le cause algo, o sea, que sea la experiencia diferente de degustar un mazapán. Y es como yo le doy fuerza también a mi producto. O sea, como Coca-Cola realmente no está vendiendo algo que a la gente le haga bien, ni siquiera saludable, ni siquiera nada. Pero aún así, todo lo que te manejan de la familia, de sentirte bien, de destapar la felicidad, pues a lo mejor Mexihuate no es un producto tan dañino como Coca-Cola, pero pues también quiero pues que la gente se sienta identificada, que se sienta contenta, que se sienta, pues no sé, feliz de probar un poquito de las tradiciones de nuestro país. Primero queremos abarcar el mercado local. Ya que el mercado local esté abarcado, pues irnos expandiendo hacia demás estados de la República. Pero el fin máximo es de verdad que nuestro producto esté en otros países para poder mostrar al mundo una parte de México. Pues yo creo que admiro mucho a don Lorenzo Servigne, que descansa en paz, hace poco que falleció. Pero admiro mucho cómo empezó él con Bimbo. O sea, su papá le decía que estaba loco de vender pan frío, pero aún así él
Él se puso en su papel y empezó a distribuirlo el pan que se quedaba. Y lo embolsaba y lo vendía. Y pues así poco a poco fue creando ese imperio que es Bimbo, que ahorita es una empresa transnacional y pues yo lo admiro mucho por eso. Emprender es un camino muy, muy bonito. O sea, lleno de frustraciones, de cansancio, de mucha satisfacción también. O sea, es como una montaña rusa. Pero no sé, realmente te sientes que estás haciendo algo diferente. Sientes que estás aportando algo, que estás trascendiendo. Porque, pues no sé, ver generar un pequeño proyecto desde que lo tienes en tu cabeza hasta que va tomando forma. Y cuando ya lo ves real, sientes tan bonito. Es como realmente ir creando un bebé. O sea, desde que lo vas gestando, desde que van haciendo, lo ves caminar. Es el emprendimiento, pues es algo muy bonito que yo le recomiendo a los chavos que tienen ya una idea de negocio, que quieren emprender, pues que realmente se animen y que sean muy persistentes en lo que quieren. Porque llegan esos momentos de frustración que ya no sabes de dónde sacar para las cuentas o que ya no supiste cómo hacerlo o que te cierran las puertas o que con los primeros clientes que vas que te dicen que no. Pero aún así tienen que seguir persistiendo y ver los errores que tienen para poder tratarlos de cambiar y pues seguir en el camino.